Bueno, chicos, el tema del día de hoy consiste en las rectas paralelas, secantes y perpendiculares. Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué son las rectas paralelas? Vamos a ver. Dice que son aquellas... Profe, ¿qué cuaderno hay que hacer eso en geometría o matemática? Geometría, ya repetí eso algunas veces. Son aquellas... que tienen la misma dirección Profe, yo no tengo nada en geometría. Son aquellas que tienen la misma dirección, sentido, pero nunca se unen. Esto es una recta paralela. Dice que rectas paralelas son aquellas que tienen la misma dirección, el sentido, pero nunca se unen. Vamos a poner un ejemplo. Profe, una pregunta. Dime. ¿Podemos hacer con esferas de colores? Sí, no hay problema. Aló. Estoy en clase, por favor, no puedo contestar este momento. Profe, otra pregunta. Dime. Dime. No, yo no tengo nada en el cuaderno de geometría. Nada más hicimos... Estas son las rectas paralelas. A ver, mi pregunta para. A ver, Kerly Castillo, atenta a la pregunta que te voy a hacer. En la vida real. A ver, déjame encontrarte dónde estás. Ya. En la vida real. ¿Dónde tú has visto que haya, dónde tú has observado en la vida real ejemplos de rectas paralelas? Profe, rectas paralelas ponemos con rojos y de ahí seguimos con azul. En la pizarra. Sí, podría ser, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos que... Esta es una pizarra, ¿no es cierto? Atienda, por favor. Esta línea que estoy subrayando, que estoy viéndola, esta línea de aquí y esta de acá son paralelas, ¿no es cierto? Esta línea de acá y esta línea de acá también son paralelas. ¿Quién me puede decir otro ejemplo donde ha visto rectas paralelas en la vida real? El marco de la puerta. El marco de la puerta, perfecto. ¿Dónde más? Las calles. En las calles, ya. Ustedes, mire este ejemplo que le voy a dibujar. ¿Hacemos? No, eso no. ¿Qué es esto? ¿Dibujamos eso? ¿Qué es esto? Una escalera. Mire, esta de aquí y esta de acá, son rectas paralelas. ¿Qué también podría ser esto? Utiliza un medio de transporte este tipo de cosas. ¿Qué es esto? Los bomberos. Las líneas del tren, correcto. Las líneas del tren. Entonces, donde nosotros veamos, puede haber ejemplos de rectas paralelas. ¿Creen que una ventana puede ser una recta paralela? Depende. Una ventana podría ser. No. ¿No o sí? Sí. Sí, una recta paralela, exactamente. Sí. Sí es una ventana, una recta paralela.
¿Dónde más podemos encontrar? A ver, ¿quién me dice otro ejemplo? El televisor. Un televisor, ya, correcto. Entonces, casi todo está formado por rectas paralelas. Pero son dos líneas, dos rectas que están presentes, pero nunca se unen, ¿no es cierto? La pantalla de su computador también tiene rectas paralelas, ¿no es cierto? Un arco de fútbol tiene rectas paralelas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos con el siguiente tipo. Profe, hacemos esas flechas con grupo A y B. Eso sí. La regla también tiene. ¿Mande? La regla también tiene. Correcto, la regla también tiene rectas paralelas. Muy bien. Profe. Mande. Rectas secantes, dice que son aquellas que se unen en un punto. Son dos rectas que se unen en un punto. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿ya? Esas flechas que dicen A y B le podemos hacer con los pelos de colores. No hay problema. Profe, no importa si escribimos con los pelos de colores. No importa. No hay problema, por mí no hay problema. ¿Ya? Estas dos rectas A y B dice que son secantes, ¿por qué? Porque se unen en un punto, ¿no es cierto? Este puntito de aquí. Vamos a resaltarle el puntito para que puedan ver. ¿Ya? Rectas secantes son aquellas que se unen en un puntito. A ver, veremos. Kerly Molina, ayúdeme por favor. En la vida real, ¿dónde tú has visto este tipo de rectas secantes? Dame un ejemplo que en la vida real tú has visto. Atiéndeme acá, por favor, Kerly. Piensa, ¿dónde tú podrías en la vida real haber visto ese tipo de rectas secantes? Dice que son dos rectas que se unen en un punto. Mira nomás, mira desde alrededor de tu hogar. Debe haber. Una señal de tránsito. En una señal de tránsito. ¿Cuál señal de tránsito? Donde que hay intersecciones. Bueno, ya. ¿Dónde más? Otro ejemplo más. ¿Quién me puede ayudar? ¿Dónde? No. En la vida no, real, ¿dónde encuentran ese tipo de ejemplos? A ver, dime, Melanie. En los libros. Los libros, chistosa. No. Rectas que se unan. A ver. Yo, profe, en su castillo. A ver, dime. En las manecillas del reloj. Ah, correcto, en las manecillas del reloj, muy bien. Correcto. Miren, profe, dime. Eso hacemos.
miren, miren por ejemplo esto. Digamos que esto es una puerta, ¿no es cierto? No, no dibujarán esto. Esto no se, esto no lo dibujen. Digamos que esta es una puerta. ¿Creen que aquí existe alguna recta secante? ¿Creen que... Angie Baez, ¿crees que aquí en esta puertita, en esta puerta existe alguna recta secante? No, no. No. Sofía, ¿crees que en esta puerta hay alguna recta secante? No. Ojo, dice que la recta secante son aquellas que se unen en un punto. Yo sí, sí veo profe. Rectas. Yo sí, sí veo rectas secantes. Mira, aquí. Lo que abrimos la puerta. Yo no. Aquí, mire, aquí está un punto donde se unen dos rectas. Mire, ahí está uno. Aquí está otro punto donde se unen dos rectas. Aquí está otro punto donde se unen las rectas. Aquí está otro punto donde se unen las rectas. Entonces, mire cuántos puntos ha habido. Cuatro puntos donde se unen las rectas. Ha habido cuatro rectas secantes aquí. ¿Qué otro ejemplo me puede dar? A ver, veremos con este ejemplo, a ver si es que ya sé, ya se anima a decirme. Emily Almeida, ¿crees tú que una ventana tenga rectas secantes? Depende si es... si es cuadrada. Correcto. Si es... Porque si es circular, no tiene, ¿no es cierto? No tiene. Excelente, Emily. No tiene muy buena lógica, excelente. A ver, Emma. ¿Dónde encuentras tú rectas secantes? A ver, piensa. En las cercas. En las cercas, no. Perfecto. Ahí se unen, muy bien. A ver, Sofi. Sofía Brito. Ya, profe. ¿Dónde encuentras? Podemos encontrar. Podemos encontrar en esta televisión. Ya. A ver, ¿creen que? Miren esto, le voy a dibujar. No dibujará usted esto en su cuaderno. Digamos que esta es una ventana. Y una ventana, por lo general, sabe tener esas cosas. ¿Creen que aquí hay rectas secantes? Sí, profe. En los cubreventanas, sí, de una ventana, ¿creen que hay rectas secantes? Sí, hay. Mire, aquí hay. En las esquinas hay uno, dos, tres, cuatro, y lo de adentro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós. A ver, dime de si está. Ventana dibujamos. Profesor, ventana dibujamos. No, les dije que no. A ver. A ver, Sisa. En las mesas cuadradas. Profesor, en el columpio. En las mesas cuadradas, correcto, en las esquinas. Tenemos la unión de dos rectas, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, Kerly, Molina. En las paredes. En las esquinas, ¿no es cierto? En los muebles. Los muebles. A ver, Anaí, por favor, te voy a sacar del aula. Deja de rayar en la pizarra. Por favor. Perfecto, entonces, chicos. Hasta aquí, ¿está entendido esto? Lucas. El columpio, correcto. Muy bien. Está entendido, profe. Sí, hasta aquí sí entendido. Sí. Muy bien. Angie, ¿entendiste esto hasta aquí? Exacto, ya, perfecto. Vamos a ver el último, el que dice las rectas perpendiculares. Profe, ¿cómo se pronuncia lo que acabo de decir?
¿Cuál es eso? Rectas perpendiculares. Vamos a ver, ¿qué son estas rectas? ¿Qué nos dice que es? Son aquellas que forman un ángulo de 90 grados. Son aquellas que forman un ángulo de 90 grados. Vamos a poner igual un ejemplo. Un ángulo de 90 grados. Uy. Esto es un ángulo de 90 grados, chicos. Pilas con esto. Esto es un ángulo de 90 grados. Donde una línea está vertical y la otra línea está horizontal. Este ángulo de aquí, este ángulo que se forma, este ángulo tiene una fuerza. No, 90 grados. Perfecto, una puerta. ¿Qué más? Una ventana. Un cuaderno. Exactamente, un cuaderno, mire. Un libro. Un libro. Aquí tenemos, mire, esto, aquí tenemos, mire. Aquí, aquí y acá. Este ángulo de aquí se forma un ángulo de 90 grados. Siempre se forma por una línea vertical y una horizontal unidas. Este ángulo de aquí. Viene a ser 90 grados. Silla. A ver, ¿dónde más han visto? Un día, profe. ¿Dónde? El de una silla. ¿Una silla? Las escaleras. ¿Escaleras? Ya, perfecto. La pantalla de la computadora. La pantalla de la computadora, muy bien. Una hoja, correcto. La cancha de fútbol, profe. Una cancha de fútbol, muy bien. Hay un... Hay, a ver, chicos, hay un... Hay un objeto que es símbolo de la religión católica que nosotros utilizamos. Ahí tenemos el crucifijo, ¿no es cierto? Profe, hay algo que no dice, no sé yo. En el libro de matemáticas, no escucho, ¿quién está hablando? Una cruz. Sí, ¿quién me decía que en el libro de matemáticas qué cosa? A ver, pero habla más durito, mijo, que no se te escucha mucho. En la tabla de la nave del libro de matemática, la nave espacial, tiene un ángulo de 90 grados. Pero ya, perfecto, entonces, muy bien. Entonces, estos son los tres tipos de líneas de rectas que nosotros conocemos. Ahora, voy a enviarles una tareita. ¿Ya terminaron de copiar la primera parte, chicos, para enviar la tareita? Sí. Sí. ¿Puedo borrar? Sí. A ver, voy a borrar. 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 No, profe. Borrar. Borrar. Solo hasta aquí voy a borrar. Ahí está. Vamos a poner tarea. Dos puntos. Recortar o dibujar tres ejemplos de cada una de las rectas aprendidas. Miren lo que... Escuchará bien la tarea que se le envía.
recortar o dibujar tres ejemplos de cada una de las rectas. Va a poner rectas paralelas y va a pegar o dibujar. Después, rectas secantes, los tres ejemplos de las rectas secantes. Y después, rectas perpendiculares y los tres ejemplos. ¿Entendido, chicos? ¿Quién ya terminó de copiar? Puede salir, chicos. Muchas gracias. Mande. ¿Por dónde enviamos la tarea? A ver, escuche por favor cómo tiene que hacer para la tarea.